Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos, gracias por estar conmigo en esta tarde noche de septiembre. Estamos a 29 de septiembre de 2023, son las 7 con 25 minutos tiempo del Centro de México yo le agradezco infinitamente que tenga usted la amabilidad de estar aquí conmigo esta, esta noche, esta tarde noche, ya es noche de otoño a al final, al final de cuentas, fría por supuesto, bueno ni tan fría, ¿eh? o algo templada, por supuesto, muy oscura en la noche. Gracias por estar conmigo en esta noche. Y salud, dice Margarita, alzando su copa con vino tinto. Gracias, Mago. Gracias, salud y buenas noches. Gracias a usted también por estar conmigo esta, esta tarde, esta transmisión solamente. Bueno, es exclusiva nada más para todos los, los socios, los miembros del canal de... J. Jesús, leemos también para los que están a través del canal de Crónicas Negras, nada más. No estamos transmitiendo para ninguna otra plataforma. Bueno, sí, también para Facebook. Para Facebook saludo a Bernard Hernández, a Rosaura Rodríguez Cruz, a Jesús Francisco García Cáceres, que nunca nos falla, a Cholot, a Ricardo Cernas, a Vicente Gómez también. Un abrazo con todo mi cariño y mi agradecimiento por estar conmigo esta noche. En esta ocasión hemos prescindido de otras plataformas. Vamos a, a transmitir nada más en el YouTube y a través del Facebook porque son los que tienen un poquito más de tolerancia para la información que vamos a vertir aquí ya sabe que los viernes de la tarde noche pues se trata de hablar de cosas carcelarias y hoy, hoy quiero platicarles un tema una celda en el infierno quiero platicarles de cuál fue la razón mucha gente me ha estado escribiendo en la semana me ha pedido que les platique un poquito a fondo muchos no conocen mi historia eh, discúlpeme usted me han pedido que les platique un poquito las razones por las que me llevaron a prisión, por las que estuve tres años y cinco días, que son tres años en tiempo normal, pero dentro de la prisión cada año cuenta como cinco. Sí, pero bueno, estuve en prisión tres años cinco días. Mucha gente me ha preguntado y me ha estado insistiendo en la semana que ¿por qué razón estuve preso? ¿Cuáles fueron las causas que me llevaron a la prisión? ¿Qué fue lo que hice para ir a la cárcel? de Puente Grande y cómo terminó esto. Entonces, mucha gente me ha preguntado, les debo por supuesto una respuesta y quiero aprovechar hoy esta tarde del último viernes de septiembre para decirles y contarles la historia de cómo de cómo fue el tema de la del encarcelamiento. Así es de que hoy hoy vamos a hablar de esa de esa situación, vamos a comentar qué fue lo que me llevó a prisión, les voy a platicar la historia, antes déjenme agradecerle por supuesto a quienes están escribiendo animosamente esta noche, agradecerle por supuesto a Rosa M., su super etiqueta, gracias Rosa, dice Fernando Delgado, buenas noches, no sé por qué dice que soy Fernando Delgado, buenas noches, maestro Leo, ah no, dice Rosa por su superetiqueta, etiqueta, gracias, y Fernando Delgado dice, buenas noches, maestro Lemos, esperando con ansias sus videocharlas excelentes, como siempre, saludos, gracias, gracias. Bern Hernández dice, excelente noche, señor Lemos, desde Huejutla, Hidalgo y Domínguez C. dice, pero hay una orden de arresto para Nazón García, como todos los García. Fíjense que el tema de Nazón García, quiero tocarlo porque también mucha gente me ha estado comentando, de que en estos días ha salido en un, una plataforma en el Netflix, hombre, salió en el Netflix una, una película sobre Nazón García, el apóstol de, de Jesucristo, que se llama La oscuridad, de la luz del mundo. Me han pedido que comente al respecto. Es una creencia religiosa, yo respeto mucho a las personas que creen en ello y por supuesto que vamos a platicar del tema desde otro, abordándolo desde otro punto de vista. Yo les voy a platicar una historia muy parecida a la de Nazón García. Y es la historia de una secta religiosa que sigue operando en Michoacán. Está allá por Tacámbaro, en la Nueva Jerusalén, allá en el balcón de la Tierra Caliente. Y voy a contarles, por supuesto, en esta semana les voy a contar la historia de la Nueva Jerusalén, que además es una historia que, contemplo, que contengo en un libro que se llama Cara de Diablo. Y les voy a platicar esa historia. Y es, una, es un paralelismo con relación a la historia de Nazón Joaquín. ¿Sí? De Joaquín Nazón, eh, el apóstol de Jesucristo, que tiene que ver con mucha perversidad. Ya lo vamos a platicar siempre, siempre las religiones. Yo se lo he dicho aquí todos los días en la mañana. Acuérdese que hay que dudar de aquellos que hablan en nombre de Dios. Ya cuando un cabrón se posesiona y dice: Vengo en el nombre de Dios, soy el representante de Dios en la tierra, ya no le crea nada porque le van a quitar hasta la conciencia. Alejémonos de las religiones, alejémonos, no de la creencia no de la fe, porque esa es fundamental para el hombre, sin fe no somos nada. Pero alejémonos de aquellos que nos quieren manejar a través de nuestros miedos, a través de nuestras aspiraciones, a través de nuestra fe. Es lo que yo le puedo decir, pero por supuesto que lo voy a platicar, lo voy a platicar próximamente una historia paralela a la de Nazón Joaquín, ¿sí? Y lo vamos a platicar. Gracias. Dice José Luis Ríos. Buenas noches, maestro Lemos y camaradas. Saludos desde Cuautla. Gracias. Fernando Hernández. Saludos a todos. Ánimo, gente. Saludos, señor Lemos. Gracias por su buena información. Bendiciones. Gracias a usted, don Fernando. Carlos Vázquez dice: Así deben de ser los periodistas, ni lambiscones ni vendidos. En eso estamos, mi querido Carlos Vázquez. Así andamos. Gracias a doña Rosa, le digo por la superetiqueta. Dice Fernando, bueno, ya, ya platicamos de lo de Don Fernando, dice Werner Hernández, excelente noche, señor Lemos, desde Huejutla, Hidalgo, y Domínguez C dice, pero no hay una orden de arresto para Nazón García, como todos los García, no hay orden de arresto aquí en México. Dice Domínguez C, señor Lemos, ¿qué relación hay entre García Luna, García Harfush y Nazón García? Mire, bueno, oiga, Domínguez anda desatado usted. Qué buen paralelismo ha hecho. No, fíjese que no me había caído el 20, de que todos estos criminales son García, y tiene que haber una relación. Déjeme buscar, por supuesto, el árbol genealógico. Vamos a tener que hacer una investigación a fondo y a ver de dónde viene, de dónde vienen, de qué García vienen, de qué árbol vienen, porque está muy interesante, Domínguez. C. Le digo, yo tengo la mejor audiencia de todas las redes sociales porque es inteligente porque es gente que piensa, gracias Domínguez por ponerme a trabajar. Le doy una respuesta en estos días. Déjeme investigar el árbol genealógico para ver qué relación existe entre García Luna, García Harfush y Nazón García. Excelente. Dice él, dice Domínguez como como esos García son pura maldad, según hay una carpeta de investigación para Nazón García. Noel Reyes, saludos, dice jefe. Lo acompaño con una caguama desde Durango. Ay, hijo de mi alma. Una caguama, oye, pero que no vaya a ser de las tecates azules, ¿eh? Porque es así, comienza uno a hablar así como, como de forma extraña. Gracias, mi querido mi querido Noel Reyes, te mando un abrazo. Dice Marshall, buenas noches comunidad, jefe Lemos, hable un poco de la violencia y del gobierno inepto de Guerrero, nos asfixia y no sabemos a quién recurrir. Saludos, fíjese que sí tenemos que tocar el tema de Guerrero porque la señora Evelyn, Evelyn Salgado, híjole, pues nomás es figurín. Es un figurín, resultó todo un fiasco, como ha resultado un fiasco gran parte del gobierno de la 4T. No vamos a tocar el tema de ese hoy. ¿Qué le parece, Marshall? Si usted me lo permite, se lo toco el lunes. ¿Qué le parece? El lunes le platico el tema de la violencia en Guerrero, porque Guerrero está descompuesto y cuáles son los acuerdos que hay entre gobierno y grupos del narcotráfico, porque también en Guerrero. Está relacionado con el narcotráfico, por supuesto que sí. Gracias, Marshall. Dice pacífica y agradable noche. Dice, ah, dice, pacífica y agradable noche, señor Lemos. No sé quién dijo esto, Margarita. Pacífica y agradable noche, señor Lemos. Equipo y valiosa audiencia, Félix López. Dios, ah, lo los, los dice Félix López. Gracias, Félix López. Dios bendice y multiplica todo bien. Juan Rodríguez dice, hello, everyone for Milpitas, California. Gracias hasta Milpitas, California, mi querido Juan Rodríguez. Y Jesús Francisco Licea Cázares dice, buenas tardes, maestro Jesús Lemos Baraja, saludos desde el Valle de Mexicali. Gracias, mi querido don Jesús, don Francisco Licea Cázares, gracias. A doña Norma Angélica Mariscal también le deseamos buenas noches y dice maestro Lemos Michel Ada y a todo el equipo del chat. Buenas noches, gracias. Gracias a don Félix López también por la superetiqueta que nos manda, nos ayuda mucho, dice don Félix López, mi aportación para el mejor periodista que dice la verdad, aunque duela, es mejor que nos digan la verdad que la mentira. Gracias. Y ya casi termino, dice Domínguez, ¿eh? saludos Lemos, señor Lemos, lo veo el lunes, pero aquí dejo mi poderoso like. Gracias, Luisa Robles, dice buenas noches, maestro Lemos y audiencia, Lauris, saludos, maestro Lemos, gracias. A darle con todo, dice Margarita. Rodríguez, gracias, y dice don Félix López buenas tardes maestro Jesús, saludos desde Harbor City, California bueno, pues vamos a comenzar, oiga vamos a comenzar para no hacer más larga la agonía déjeme, termino con estos dos mensajes nada más, Sí. José Luis Río nos saluda desde Cuautla, dice buenas noches dice Albeiro Alba, saludos Jesús Lemus, ya, ya son tres, tres mensajes, espérame, espérame, dice Albeiro Alba, saludos a Jesús Lemus y a sus seguidores desde y vague Colombia, gracias, Albeiro Alba, saludos hasta Colombia. Daniel Villegas, según la Fiscalía General de la República, no existe tal carpeta. Berna Hernández, señor Lemos, quienes corrompen los reclusorios, porque tengo un familiar y por todos lados lo extorsionan los mismos reclusos, le piden dinero para proteger la corrupción dentro de los reclusorios. Déjeme decirle, don Berna Hernández, es únicamente de los gobiernos. No es nadie más. Son los encargados, los, los que se encargan de la seguridad de los reclusorios, los que corrompen. Nadie más. No es cierto que los grupos del narcotráfico estén sobre los custodios obligando a extorsionar a los, a los presos. No es cierto. Es, es una eh, falla dentro de la dirección de los penales. Dice Guadalupe Torres, se antoja más un tequila porque hace ya un poco de frío. Exactamente, hace un poquito de frío, pues sí, un tequilita, aunque una caguama no es nada despreciable, y bueno, un vinito tinto, pues tampoco. Guadalupe, así es de que echarle ganas, Guadalupe, dice Capitán Pingaloca, dice Ánimo, Leemos, <laughs> el karma existe y todos los que contribuyeron para su encarcelamiento algún día lo van a pagar. Gracias, mi querido Pingaloca, por supuesto que sí, estoy de acuerdo, le dan risa a la gente cuando digo que es el, el Capitán Pingaloca. Gracias, gracias. Arturo HM, saludos a Guandacareo, Michoacán, desde Salinas, California. Por supuesto que sí, Guandacareo, bello pueblo. Guandacareo. Guandacareo y. ¿Cómo se llama? Aquí junto en la, en la ribera del, del lago de Cuixeo, balnearios, carnitas. De lo mejor, por supuesto, Arturo HM. Mil González, dice, dice Daniel Villegas, según la Fiscalía General de la República. allá ah, yeah. Dice, dice Mil González, y con este ya me voy a, a la plática. Inviten las carnitas, dice Margarita Rodríguez. Claro, claro que sí, Miguel. G dice Mil González, pasando lista, maestro Lemos, desde la gran Tenochtitlan. Excelente noche de luna llena, es comunidad lemosina. Si sí, es cierto, hoy es noche de luna llena, será por eso que, que se antoja más bien leer poesía. Sí, oiga, pero bueno, dice María de Lourdes Cervantes Martínez. Buenas noches, maestro Lemos. Hasta que se me hizo estar en vivo. Saludos. Saludos a usted, mi querida María Lourdes Cervantes, le mando un abrazo con mucho cariño. Vámonos a la plática, vámonos, déjeme platicarle, déjeme decirle esto, le digo que muchos me han estado preguntando a lo largo de la semana, querían que tomara justamente un día en que hablamos de esos temas de narco y que les contara un poquito de las razones por las que estuve dentro de prisión, de cuál fue mi impacto primero. Lo básico, lo básico para conocer un poquito de esto y con mucho gusto les quiero compartir esta, esta información, así es de que vamos alestándonos para, para comenzar. Una tarde, como a las 7, me trasladaron del área de procesados a una nueva celda, en la de sentenciados. Un oficial. Se postró frente a mí, frente a mi celda y me ordenó que me alistara para llevarme al que sería mi hogar en los siguientes 18 años. Si es que los aguantas, me dijo. Un calor me bajó por el cuerpo. Como pude, con la celeridad que siempre se exige en prisión, coloqué mis pocas pertenencias en una sábana, hice un tambache y me lo cargué al hombro. En mi traslado pesaba más la vergüenza que mis pocas propiedades. El libro Inventario de Mario Benedetti, una compilación de poemas de Jaime Sabines, diez libretas donde tenía el bosquejo de los malditos, que luego llegarían a ser doce libretas, una cobija, una colchoneta, mi ropa y mis enseres, mis enseres de higiene personal, era todo lo que cargaba. El traslado fue largo. Me despedí de todos los que, a fuerza de convivencia y anécdotas diarias, nos habíamos hecho una familia en aquel módulo de procesados. Yo iba sudando por la prisa con que me trasladaba el oficial del cargo y el aliento se me cortaba. A paso veloz recorrí de un extremo al otro la cárcel federal. En cada uno de los diamantes de vigilancia donde debía esperar a que se abrieran las siguientes celdas para continuar, el oficial de custodia aprovechaba para acercarse y recordarme que me estaba llevando a un infierno del que no saldría. Yo hacía oídos sordos. Es una extraña, en una extraña casualidad que se adquiere, es una extraña, perdón, una extraña cualidad que se adquiere en la cárcel, no sé cómo, pero se llega a ignorar el entorno y trasladar la mente a cualquier tiempo y lugar menos el presente. En ese momento, mi mente comenzó a fugarse. Como casi siempre, se fue a los sitios que no son precisamente los mejores de mi vida. La ruta del recuerdo es a veces caprichosa si se deja al azar. Recordé la causa por la que estaba preso. Volví a leer la entrada del reportaje que estaba escribiendo cuando me secuestró aquel comandante corrupto de la Policía Ministerial de Guanajuato. Volví a ver la estructura que ya había formado en mi mente para presentar a la agencia F el reportaje Las Nuevas Rutas del Narcotráfico que mostraba la red de corrupción y complicidades del gobierno estatal, como el de Michoacán y el de Guanajuato, con células del crimen organizado, principalmente de la familia michoacana y de los zetas, hasta donde también se extendían algunos brazos del gobierno federal. Recordé que mi investigación comenzó a partir del indicio de que existía una relación entre la familia de Felipe Calderón la familia Calderón Hinojosa y la familia michoacana, el cártel de la familia michoacana, de la que en ese entonces la tuta era solo un miembro más de la cúpula directiva. Esas sospechas las confirmó después el propio Servando Gómez Martínez La Tuta, cuando en un video publicado en YouTube el 27 de noviembre del 2013, reconoció que la senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Entre comillas, cito, fue la única persona que tuvo acercamiento con nosotros. Cierro las comillas. En Michoacán era un secreto a voces la cercanía entre el presidente y el grupo criminal que se comenzaba a organizar como cártel para el trasiego de drogas. El enlace de esa relación era un empresario de poca monta, llamado Alfonso Reyes Hinojosa, que a la vez era primo hermano. Del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Una fuente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, me confirmó los rumores. El familiar de Calderón mantenía negocios inmobiliarios con la familia michoacana. En una especie de sociedad, Reyes Hinojosa, se financiaba con fondos provenientes del narco, y a veces el crimen organizado lo utilizaba para blanquear fondos o conseguir créditos del sistema de financiamiento a la pequeña y mediana industria, tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal. De hecho, Reyes Hinojosa utilizó su parentesco con el presidente para obtener una serie de permisos de explotación en pequeñas minas en la zona de Tierra Caliente y en la costa Sierra Nagua, que fueron arrebatadas por Nazario Moreno González el Chayo a sus legítimos propietarios. Como jefe de plaza en el sur de Michoacán, el Chayo tenía una notable influencia en la cúpula de la familia Michoacana y logró apoderarse de más de 70 pequeñas minas. En ese tiempo, la familia Michoacana, en un intento de diversificar su actividad criminal para no centrarla en el cada vez más difícil tráfico de drogas, mantenía en operación cerca de 234 minas cuya rentabilidad ayudaba al sostenimiento de la estructura clandestina. Reyes Hinojosa, el primo del presidente, también era el nexo entre la familia y el gobierno federal para legalizar las minas que eran arrebatadas a los empresarios como parte de la extorsión predominante en la entidad en el estado de Michoacán. Pero el primo hermano del presidente no solo hacía gestiones para que las minas quedaran a nombre de personas allegadas a la familia michoacana, sino que también a nombre de esta organización delictiva solicitaba préstamos millonarios a empresarios de Morelia con el cuento de que proyectaba construir el desarrollo inmobiliario en Morelia más importante, con capital del Estado más importante del centro del país. Por lo general, esos préstamos no eran devueltos, pues el dinero se destinaba al pago de nómina de la estructura criminal de la familia. Ningún empresario se atrevía a solicitar la devolución, sobre todo después de una visita de la célula encabezada por Servando Gómez Martínez Latuta. El rompimiento entre Reyes Hinojosa, el primo hermano del presidente, y Servando Gómez Martínez Latuta, el jefe de los caballeros templarios y antes la familia michoacana, se dio cuando aquel comenzó a, negocio, a hacer negocios por cuenta propia. Siguió solicitando préstamos asegurando que contaba con el respaldo de la familia Michoacana. Sin embargo, el grupo criminal no aprobó esas, esas conductas. Uno de sus cabecillas, Jesús Méndez Vargas, conocido como el Chango Méndez, obligó al primo del presidente a devolver los créditos solicitados a los empresarios sin la debida autorización de la familia Michoacana. Por eso se le encomendó a Servando Gómez Martínez la Tuta que buscara y levantara a Reyes Hinojosa, esto como una advertencia para que se alineara. El secuestro del empresario michoacano, como confirmaría después la Tuta en su declaración ministerial tras ser detenido, motivó que la familia de Felipe Calderón se acercara al cártel para pedir que liberara vivo a su pariente. La declaración que públicamente rindió la tuta sobre esos hechos indició a la hermana de Felipe Calderón, a Luisa María Calderón, que no obstante llegaría al Senado y sería precandidata del Partido Acción Nacional al gobierno estatal de Michoacán. En la investigación que comencé sobre esa perversa relación surgió un punto de quiebre. En mi lógica no cabía la miopía del gobierno federal, pues mientras el presidente a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna y de la Defensa Nacional estaba enviando a Michoacán más de seis 6000 hombres para dar con la cabeza de la familia michoacana. Al parecer, la hermana del presidente conocía la ubicación de algunos jefes de ese cártel, a quienes envió emisarios para solicitar la liberación de su primo Reyes Hinojosa, como luego lo aseguró el mismo Servando Gómez Martínez en diversos videos subidos a la red. Siguiendo la madeja de aquella relación insana, los indicios apuntaban hacia otros actores políticos de Michoacán. Surgió en primera instancia el nombre de Jesús Reina García, entonces presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y muy cercano a la familia Calderón Hinojosa, funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional asignados a Michoacán pudieron confirmar la amistad que el presidente del PRI en el estado de Michoacán mantenía con todos los jefes de la familia michoacana. Esos vínculos fueron después la base para que la Procuraduría General de la República consignara penalmente al exgobernador de Michoacán, Jesús Reina García, por los delitos de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico. Al paso de los años, esa versión filtrada se pudo, se pudo confirmar. Con un video que se hizo público, donde Jesús Reina García y el entonces diputado local de su partido y líder de los transportistas en el estado de Michoacán, José Trinidad Martínez Pasalagua, aparecen en Franco Diálogo conservando Gómez Martínez Latuta. De acuerdo con funcionarios de inteligencia del gobierno federal, Jesús Reina García se reunió al menos una docena de ocasiones con los jefes del cártel michoacano. La relación con algunos de esos criminales pudo concretarse desde 1992, cuando Jesús Reina García fue nombrado Procurador de Justicia por el gobernador Ausencio Chávez Hernández. A la fecha, Jesús, bueno, a la fecha Jesús Reina García se encuentra libre luego de estar recluido tres años en prisión y tras ser exonerado de esas acusaciones. Pero la corrupción del crimen organizado no solo había tocado a la cabeza del PRI en el estado de Michoacán, también había evidenciado la infiltración del cártel en al menos 89 de las 113 alcaldías de la entidad. A principios del 2008, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional advirtió en un informe confidencial dirigido al secretario de Gobernación que al menos una veintena de alcaldes se dejaron seducir por la organización delictiva La Familia. Ese fue el origen del michoacanazo, que solo advertía, advertía del fomento al narcotráfico, pero nunca ahondó en el trasiego de armas en una ruta que conectaba el norte del país con el centro de la entidad. Pese a que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, detectó inicios de corrupción en 89 alcaldías de Michoacán, el presidente Felipe Calderón ordenó la aprehensión de solo 11 presidentes municipales, aquellos los que tenían diferencia con el presidente de la República o con quienes tuvo choques políticos y hasta personales. A sus amigos, aunque, aunque coludidos plenamente con la familia michoacana, los dejó intactos. Ese es el episodio conocido como el Michoacanazo, que terminó con el encarcelamiento masivo de alcaldes y funcionarios de primer nivel de la administración perredista, entonces perredista, de Leonel Godoy Rangel. Hoy, hoy es diputado de Morena. Se ordenó dar seguimiento cercano para después encarcelarlos a Genaro Guizar Valencia, presidente municipal de Apaxingán, Armando Medina Torres de Nueva Italia, Uriel Farías Álvarez de Tepalcatepec. Jairo Germán Riva Páramo de Arteaga, Antonio González Rodríguez de Uruapan y Audiel Méndez Chávez de Coahuayana. Lo mismo ocurrió con José Cortés Ramos, alcalde de Aquila, Osvaldo Esquivel Lucatero de Buenavista, José Luis Ávila Franco de Ciudad Hidalgo, Adanta Folla Ortiz de Tumbiscatío, Juan Antonio Estláhuac Orihuela de Citácuaro y Francisco Estrada García de Nuevo Urecho. La red de corrupción de la familia michoacana, de la que se intentaba desmarcar el presidente Felipe Calderón, también se extendió hasta estados del centro, donde los nexos de ese cártel llegaban a funcionarios de primer nivel e incluso hasta un gobernador, el de Guanajuato. Los indicios apuntaban hacia una negociación entre el gobierno de Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador de Guanajuato, y la familia michoacana para que esta agrupación criminal se asentara en el estado de Guanajuato de manera definitiva. El posible negociador de esa relación, según versiones del CICEN, fue el entonces procurador de justicia guanajuatense, Daniel Federico Choguel Arenas, cuya gestión en esa dependencia se distinguió por los actos de tortura institucionalizados, de los que di cuenta luego de que él ordenara mi secuestro y y presentación como supuesto miembro del cártel de las drogas que investigaba. La investigación del reportaje Las Nuevas Rutas del Narcotráfico, que trataba todo lo anterior y sobre la corrupción emanada de la familia michoacana, se acercó tanto a la familia y a los amigos del presidente Felipe Calderón, que pronto ellos mismos clamaron para que se me callara. No era para menos. Comencé a recabar testimonios que desde adentro del cártel revelaban no solo el trasiego de drogas de Michoacán hacia Estados Unidos, sino también el tránsito de armas y municiones de, este país, de ese país hacia los municipios de Tierra Caliente, región donde estaban atrincheradas las agrupaciones criminales. Para entonces, esta se estaba dividiendo el cártel de la familia en dos una sección que controlaba a Jesús Méndez Vargas, el Chango, y otra la que estaba organizando el Chayo, Nazario Moreno González. Las armas que entraban al estado eran invisibles solo para aquellos que no querían darse cuenta del problema. La investigación periodística apuntaba a que no solamente se contrabandeaban armas cortas, sino también bazucas y hasta pequeños misiles de fabricación soviética. La familia michoacana se estaba preparando para una guerra de facciones, al menos así lo sugería la cantidad de armamento que llegaba por tierra y algunos cargamentos eran transportados en el tren de la empresa Kansas City Souter, que comunica el puerto de Lázaro Cárdenas con el sur de Texas en Estados Unidos. Otra ruta que el crimen organizado utilizaba para introducir armas desde Estados Unidos a Michoacán era el corredor del Pacífico, de Tijuana a Tepic, de estas ciudades se bifurcaban dos trayectos. Uno pasaba por Jalisco y Colima para ingresar a Michoacán por la sierra en la parte occidental y la otra se abría desde Nayarit hacia Aguascalientes y Guanajuato para entrar por el norte. En todos los itinerarios de contrabando de armas estaban coludidos grupos de policías municipales y ministeriales de varias entidades. Por eso... La red de corrupción por el tráfico de armamento y drogas era tan fuerte que ni siquiera la unidad especializada en investigación de terrorismo, acopio y tráfico de armas del entonces CIEDO quería entrarle al problema. Todo el trabajo de la PGR acerca de esas rutas se había hecho en el escritorio, según me lo confió un agente federal. También afirmó que los contrabandistas de armas seguían en sentido inverso el mismo camino que usaban los traficantes de drogas para llevar sobre todo drogas sintéticas y cocaína a Estados Unidos. El paso de ambas mercancías ilegales era muy rentable para las diversas policías. Por citar un ejemplo, la Corporación Estatal de Guanajuato recibía de la familia michoacana 2 millones de dólares mensuales a cambio de protección. Ese era mi pensamiento que me asaltaba cada vez que me daba por desenmarañar las causas por las que de la noche a la mañana me convertí en un reo de altísima peligrosidad. Siempre venían a mi mente el reportaje que realizaba cuando me secuestraron. No hubo día en la cárcel en que no intentara descubrir cuál fue el error que terminó por encerrarme en una celda al lado del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Me convencí de que no fui lo bastante cauteloso en la investigación y consulté como fuentes a policías que eran parte de la red de corrupción. Para eso tenía que sumarse lo incómodo que me volví para el presidente Calderón y su amigo y sus amigos, uno de ellos Jesús Reina García, ya para entonces gobernador interino de Michoacán, a quien yo había señalado insistentemente por sus oscuros negocios con el crimen organizado. Jesús Reina García fue encarcelado por sus nexos con el cártel de los caballeros templarios. A Reina García le molestó sobremanera la publicación que hice sobre una averiguación previa iniciada por la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán, que luego fue, fue archivada por orden directa del gobernador Lázaro Cárdenas Batel. Se investigaba una posible red de prostitución infantil a partir de la denuncia de un joven de 16 años que fue llevado con mentiras a una reunión de la cúpula priista estatal. El joven fue contactado por un auxiliar de Mauricio Montoya Manso, entonces presidente de la organización política del PRI en el estado de Michoacán, y se le hizo creer que sería la nueva imagen del partido en una serie de anuncios espectaculares que se distribu distribuirían por todo el estado. Se le convocó a una sesión de fotografías en las instalaciones del partido en Morelia. Con engaños, el menor terminó posando desnudo para la cámara y fue objeto de tocamientos de algunos de los presentes en la reunión, una reunión que fue encabezada por Mauricio Montoya Manso. La nota sobre esa averiguación previa se publicó en la última semana de abril del 2008. Casi diez días después, fue citado por el comandante Ángel Ruiz Carrillo a la zona limítrofe de Michoacán, con Guanajuato. Ángel Ruiz Carrillo un comandante corrupto de la Policía Ministerial de Guanajuato, era una fuente a la que había estado consultando sobre la expansión de la familia michoacana. Inicialmente se había mostrado recio a proporcionarme datos, pero un informante del grupo delictivo me aseguró que él tenía información valiosa. Después de todo, él estaba asignado a la comandancia regional del municipio de Cuerámaro, uno de los puntos estratégicos en la ruta del del narco y por donde pasaban toneladas de arma sin que se dieran cuenta, supuestamente la policía. Por eso le insistí en que ofreciera su versión de los hechos. Ángel Ruiz Carrillo sabía lo que me esperaba, pero no me dijo nada. Hasta nos saludamos de mano el día que nos encontramos. Hablamos casi en cuchicheo, la práctica se fue por el lado de los pagos que estaban haciendo la familia michoacana a policías de Guanajuato. No alcancé a terminar la pregunta sobre los montos de aquellos sobornos. Valiste verga, me dijo al tiempo que me sujetaba del cuello y me esposaba. Te quieren en Guanajuato. Me esposó con las manos atrás, me, lo, me colocó una capucha y me subió a una camioneta donde mi confusión era lo único que apagaba las voces de los policías que me pateaban. Anteriormente, solo sabía de la brutalidad de las corporaciones policíacas de Guanajuato por testimonios periodísticos y algunas denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la que archivó todas las quejas presentadas durante el periodo del gobernador Oliva Ramírez. Ahora, yo era testigo fiel del encono oficial hacia cualquier detenido. Luego de golpearme cuando me trasladaban a las instalaciones de la Procuraduría de Guanajuato, los policías de ese estado comenzaron a interrogarme informalmente en la camioneta que orillaron en la carretera Irapuato Silao. Después de quitarme la capucha y cubrirme la cabeza con una chamarra negra, me dejaron en medio de dos oficiales, mientras el comandante, al pie del vehículo, lanzaba las preguntas, ¿quién me había ordenado investigar la corrupción en la Policía Ministerial de Guanajuato? Qué parte de mi investigación ya estaba concluida, si policías ministeriales filtraron información y si los datos que yo estaba recabando los conocía otra persona, si yo era miembro de algún cártel, si conocía a la Barbie, quién eran los interesados en que realizara mi trabajo. Como pude, a todos esos cuestionamientos contesté que era periodista, que la investigación apenas estaba en curso, que nadie conocía los datos que había recabado y que no conocía a la Barbie porque no era miembro de ningún cártel, pero cada vez que respondía me tronaban la cabeza con la cacha de una pistola. Me pegaron en la panza y me moquetearon. En este primer interrogatorio, a veces me apretaban el cuello para asfixiarme, a la vez que me pegaban con la palma de la mano en el rostro tapado. Por la chamarra. Ninguna respuesta les gustaba. Luego me preguntaron por diversos alcaldes de Michoacán, muchos de los que luego fueron perseguidos por el presidente Calderón y encarcelados en el escandaloso proceso conocido como el Michoacanazo. Me exigieron que explicara, como si yo los conociera a fondo, las relaciones del entonces gobernador Leonel Godoy Rangel con algunos grupos criminales del Estado, de los que me dieron como principal seña sus apodos entre ellos la tuta y el chayo. La ira de mis captores crecía más porque yo ignoraba todo eso. Háblale la yuca, le dijo el comandante Ruiz Carrillo a uno de sus gatos. Dile que lo vemos allá, que necesito un jale. Aquellas palabras me helaron la sangre. No era difícil conocer mi destino. La camioneta se puso en marcha. Avanzamos como media hora por caminos de terracería me obligaron a recostarme en el asiento y mi cabeza fue terciada sobre las piernas de un policía que no cesaba de pedirme sexo oral. Cuando me preguntaban si quería yo, le respondía con todo el miedo del mundo que no. Venía otro cachazo, ahora directo, sobre la oreja izquierda. Ese miyuca escuché el efusivo saludo del comandante Ángel Ruiz Carrillo al bajar de la camioneta. Aquí te dejo a este muerto, dale salida rápida, ¿no? Como siempre, dijo la voz de un hombre que me pareció menudo y tímido. Ya sabe que sus deseos son órdenes, mi patrón. Los dos festejaron con simuladas risitas. En ese lugar el aire llegaba cargado con sonidos lejanos. Perros y vacas. Agucé los sentidos en busca de indicios que me revelaran dónde estaba. No identifiqué más que los chillidos magnéticos de dos radios. Otro cachazo me puso de rodillas. Cuatro brazos me levantaron en vilo y sin poder coordinar los pies con velocidad, fui llevado adentro de una casa donde el olor a muerte llenaba todo. Todo lo inundaba. El ambiente estaba impregnado de excremento y sangre. Era un matadero de gente. Cuando me quitaron la chamarra de la cara para vendarme los ojos, vi sangre escurrida en las paredes y manchas amarillas en un rincón donde estaban apilados algunos bultos de cal. En ese momento tuve la certeza de que mi muerte estaba cercana. Tenía la venda puesta, estaba descalzo y sin camisa. Uno de los que me levantaron y llevaron adentro de la casa me dijo en un susurro que me sentara en la esquina. Ahí me acurruqué. El miedo me hacía temblar. Pedí agua, pero no hubo ninguna respuesta. Luego, una mano anónima me tocó suavemente la cabeza y me puso en las manos una botella de agua. No me dijo nada, pero escuché el ruido de una silla que arrastraron hasta quedar casi a un metro de distancia de donde yo estaba. El vigilante no emitía ningún sonido. A veces, Solo el resuello y los bostezos de inacción, de inacción delataban su presencia. No sé cuánto tiempo pasé en aquella casa. Debieron haber sido más de unas ocho horas. En dos ocasiones pregunté la hora y tuve como única respuesta el silencio frío de mi vigilante, quien solo siseaba para pedirme que permaneciera callado. Pedí ir al sanitario, pero tuve la misma respuesta. A veces el vigilante se paraba y se acercaba. Los pasos suaves, como de zapatos tenis, lo delataban. Sentía su presencia cerca de mi rostro. Buscaba el miedo que de seguro se me notaba porque le, las quijadas me comenzaron a temblar. En el aire se comenzaba a sentir el frío de la noche. Un tropel llegó al pequeño espacio en donde permanecí cobijado, solo por el miedo y la zozobra. Nadie me dijo nada. Seguía. Con mi, man, con mi manía de descubrir ruidos en el silencio. No hubo voces ni órdenes. Otra vez cuatro manos me levantaron y me guiaron, pero esta vez me dejaron caminar a mi ritmo. Me guiaron a través de la casa y pronto respiraba el aire fresco. Caminé poco menos de diez metros sobre un terreno arcilloso, posiblemente una milpa de maíz. Sentí como el sereno de la noche me pegaba en la espalda escuché el metal de una pistola martillándose. Una vez una voz rompió el silencio. De no ser porque ya conocía mi destino, aquella voz hubiera pasado por la de un portero de hotel. Con amabilidad me pidió que diera unos pasos. En mi cabeza dejé de oír ladridos de perros y reconocí el paso de un vehículo a lo lejos. A continuación ya solo escuchaba el latido de mi corazón. Comencé a imaginar cuál sería mi último pensamiento, cómo sentiría la bala penetrando la cabeza. Me dio mucho miedo pensar que me iba a doler. Decidí que terminaría mi estancia en el mundo pensando en mi hija. La vi como en una película. Es cierto, la vida pasa como una película, corriendo por la casa, brincando sobre la cama, vestida de mariposa en el desfile de primavera, con el llanto en su primer día de clases y peleándome por cambiar de canal al televisor. Esto va a ser rápido, me dijo como para tranquilizarme aquel que me hablaba por detrás. Córrele. Pero no me pude mover. Me derrumbé y otra vez cuatro brazos me pusieron de pie. El temblor de la mandíbula era lo único que se escuchaba en ese momento. En aquel shock de miedo pasé interminables segundos a la espera del balazo. Nunca llegó. Escuché cuchicheos, se regañaban entre sí. No alcanzaba a entender lo que decían, pero pronto me lo confirmó otra voz, otra voz. Te acabas de salvar por un pelo de rata calva, pendejo. De veras que tienes suerte. Para acabar con su frustración de momento, el que me iba a ejecutar descargó al aire cinco balazos a menos de cinco centímetros de mi oído derecho. El aturdimiento y el instinto hicieron que volviera al piso. Me caí. Ahí permanecí a la espera del balazo que no llegaba. El tiempo se me hizo eterno, hasta que llegaron dos vehículos. Reconocí la voz de mi captor, el comandante de la policía ministerial, Ángel Ruiz Carrillo, que volvía a saludar a los que estaban ahí. Esta vez no hubo apodos, se decían números como si fueran sus nombres. Aquí lo tienes, comandante, completito, como lo, como lo entregó usted, dijo alguien. Hubo risas entre aquellos ocho o diez hombres. Que pienso eran. Un policía se acercó y me condujo. Supe que era ministerial por la forma de tratar a un detenido. Me pateó hasta hacerme caer. Me mentó la madre hasta el cansancio. Se envalentonó con aquella masa esposada en que me había convertido. Esta vez extrañé los cuatro brazos que siempre me ponían de pie. Otras manos llegaron, pero fue para levantarme agarrándome de la pretina del pantalón. Me subieron a una camioneta para continuar con el calvario. Después supe que la policía ministerial, por instrucción del gobernador Oliva Ramírez, había ordenado mi ejecución a manos de un grupo de sicarios que posiblemente sería el cártel de los Zetas, el cártel que estaba asociado con el gobierno estatal de ese periodo, antes de que llegara la familia michoacana a comprar la plaza. La razón por la que la policía ministerial regresó por mí. Fue el reclamo de la organización Reporteros Sin Frontera, representada por Valvina Flores, que supo de mi secuestro minutos después de haber ocurrido y denunció mi desaparición. Valvina Flores, en voz de Reporteros Sin Frontera, exigió ante la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Guanajuato que se me presentara con vida de manera inmediata, ya que estaba plenamente comprobado que el comandante Ángel Ruiz Carrillo me había secuestrado esa mañana. La activista dio los datos eh, precisos al gobierno estatal para evidenciar que ellos me tenían en su poder. Por eso la reacción de la policía ministerial fue quitarme de las garras de los sicarios a los que ellos mismos me habían entregado. La intención, como supe después, era asesinarme y que mi cuerpo apareciera en alguna parte de la zona limítrofe de Michoacán y Guanajuato tal vez con algún tipo de leyenda en el cuerpo para convertirme en un falso positivo, como tantos que caracterizaron el sexenio de Felipe Calderón durante su guerra contra el narco. Ya en manos de la policía ministerial, con la consigna di dictada desde muy arriba para no dejarme en libertad, se me instruyó un proceso penal al vapor. Para eso se requería que yo declarara ante la gente del Ministerio Público. Me quisieron sacar las declaraciones a la fuerza. Estuve más de 72 horas sometido a las torturas más crueles. Algunas de ellas ni siquiera imaginé que existían. Fui llevado a un separo de la procuraduría de Guanajuato, de donde me trasladaron a la sala de torturas que se encuentra en la parte superior de sus instalaciones. Ahí, una persona de bata blanca fingiendo o fungiendo como médico, me quitó la venda que me había puesto los sicarios. Enseguida me revisó el pulso y el corazón. Miró en los ojos y en las orejas. Me preguntó si tenía padecimientos cardíacos o cualquier problema crónico degenerativo. Apenas le dije que no, asintió con la cabeza a los oficiales que estaban a mis espaldas y él mismo me colocó otra vez una venda. Esta vez puso algodones entre los ojos, los oídos y la venda. La colocó bien apretada cubriéndome desde la parte superior de la frente hasta dejar descubierto solo un cuarto de la nariz. También me vendaron los pies. Después comenzó la balada del diablo, ese rumor en el aire que anuncia la llegada de la muerte. Primero vinieron las cachetadas. Uno a uno, los policías me comenzaron a golpear con la mano abierta en el rostro. Todo esto fue supervisado por el comandante regional de la policía. Un señor de apellido Samarripa. Yo permanecía sentado en una silla metálica que se recorría varios centímetros cada vez que una mano anónima caía sobre mí. Antes de cada golpe venía una pregunta. Las respuestas negativas alentaban la furia de mis verdugos. El tiempo seguía detenido. Se me hacía interminable el concierto de bofetadas. Pronto sentí la calidez y el sabor salado de mi sangre en la boca. No había reclamos de piedad que frenara la furia de los, torna de los torturadores. Parecían ciegos de ira, como si yo les hubiera hecho algo. Las voces se oían cada vez más huecas. Me fui alejando del lugar y comencé a ver la escena desde lo alto. Estaba atado con las manos atrás en aquella silla metálica, con el cuerpo desguanzado mientras me exigían respuestas a preguntas que yo ya no entendía. Las manos tibias del médico me regresaron a la escena. Me acariciaban el rostro y sostenían mi pesada cabeza entre sus manos. Ordenó que me quitaran las esposas y frotó mis dedos con furia. Me animaba a despertar. Pasó sobre mi nariz algo que me golpeó en la nuca. El ambiente estaba inundado de un incienso con olor a amoníaco. Me preguntó mi nombre y mis apellidos. Y luego mi nombre de pila otra vez. No los hubiera hecho, no lo hubiera hecho. Les dijo que me sujetaran por la espalda y que, y que siguieran en el mismo ritual. Cuando los golpes cesaron, se sintió un silencio desesperanzador. Estaba dispuesto a aguantar la embestida de manos cuando algo me atrapó. Una bolsa de plástico se convirtió en mi primera celda. La asfixia hizo lo suyo. La sensación de ahogamiento provocó que regresaran más intensos los recuerdos de mi hija. Esta vez no veía una película sino la proyección que los policías me habían implantado. Iban a ir a buscarla y a matarla. Miré su rostro llamándome por mi nombre, pidiéndome auxilio, reprochándome su muerte. Otra vez floté. Floté en el aire. Ingrávido me sentía aliviado. Veía la escena de la tortura. Una voz de mujer me regresó. No era el médico. Un perfume fresco de jazmines chocaba contra el denso sabor de la sangre que corría por mi boca y que no dejaba de fluir a borbotones. Me hablaba dulce al oído. Pedía que regresara. El aliento de tabaco que correspondía a esa voz me regresó a la realidad. Unas manos suaves tocaron mi rostro solo para que siguiera dentro de aquella bolsa de plástico que me quemaba la boca tantas veces como yo intentaba jalar aire fresco. Por una fracción de segundos cesó la tortura. Me levantaron en vilo, me quitaron vendas y esposas. Como a un muerto que vuelve a la vida me pusieron de pie. Me pidieron que caminara hasta la mesa. Tembloroso y con la vista borrosa alcancé a ver la figura de cuatro hombres en aquella sala. Unos pies diminutos me guiaban por aquellos interminables dos metros que me separaban de un escritorio. Sobre este había unas hojas escritas a máquina. Me pidieron que las firmara. Me negué y un culatazo en la cabeza me indicó que esa no era la respuesta correcta. Pude ver que era una declaración ministerial donde yo aceptaba que era parte del cártel del Golfo el hombre que bajaba las instrucciones de Ociel Cárdenas Guillén a todas las células criminales diseminadas en el país. Dos cachazos en la nuca, en la nuca no me convencieron de firmar. Volví a la silla, como si únicamente tuviera que reflexionar. El tiempo seguía detenido. No hubo reproches, nada más silencio y una soledad que me dejó descansar pocos segundos. Pude ver el entorno, una minúscula sala. Tres sillas, un escritorio al lado de un archivero. Junto a la puerta, un hombre, no más, no más viejo que yo, que me miraba. Jadeante, le pedí agua y lo único que obtuve fue una mortal indiferencia. Después supe que el agua me iba a sobrar. Aparecí de nueva cuenta tirado en otro lugar. Estaba batido de excremento. El olor putrefacto fue lo que me despertó. La habitación no tenía más de dos por cinco metros. Los estertores del cuerpo me recordaron que seguía vivo. Un sentimiento de vergüenza me inundó. El despojo humano en el que estaba convertido me recordaba mi realidad. En la boca seguía paseando el sabor a, hier... <coughs> Perdón, el sabor a hierro, el sabor a sangre, ahora convertido en un frío metálico que presagiaba mi destino. Me levantaron a patadas me llevaron de nueva cuenta a la sala de la muerte. La escenografía había sido cambiada. Ya no había sillas, solo el escritorio amplio y largo como las posibilidades de que ahí sucediera todo lo que dictara la imaginación de los verdugos. En el centro de la sala había una tina con agua. Supe lo los difíciles que serían las próximas horas. Apenas estaba imaginando lo que venía cuando un empujón me, acercó el me aceleró el pensamiento. Me hincaron frente a la tina y pude saciar en exceso la sed que no sé desde cuándo tenía. En el fondo metálico de la tina vi pasar mi vida completa otra vez. A veces, solo a veces, me sacaban para tomar una bocanada de aire y revivir. Tras la inmersión vinieron los toques, sentí un calor que me dejó inmóvil cuando tenía la cabeza dentro de la tina con agua. No supe qué era más doloroso si la asfixia en latina o la descarga eléctrica que me dejaba paralizado. De la punta de mi lengua salía lumbre, que al contacto con el agua me, quedaba, me quemaba la cara. Luego la sensación cesó en la espalda. Las corrientes eléctricas comenzaron a fluir desde otros puntos más dolorosos. Me olvidé de la falta de oxígeno para atender el ardor que laceraba mis riñones. Era una descarga de fuego que amenazaba con hacerme explotar desde adentro. El dolor paró. No sé de dónde llegó la orden, pero lo agradecí. Era un oasis en aquel desierto de fuego. Otra vez me llevaron al escritorio. Las hojas con una declaración escrita con errores de sintaxis me miraron con la compasión que en ninguna parte había sentido yo. El texto decía que yo era un cabecilla del narcotráfico. Me negué a firmar. Sabía que era un pasaporte a una estancia segura en prisión, por lo menos durante 20 años. El texto decía que yo era el jefe de los Zetas en Guanajuato y que había ordenado la muerte de al menos cinco policías ministeriales. El secuestro de tres empresarios y una compañía, una campaña, perdón, para reclutar a cuanto policía ministerial aceptara una buena paga mensual. Como no firmé como no firmé la autoincriminación, otra vez los golpes sobre mi espalda. Los golpes dieron cuenta de que para los agresores no estaba en lo correcto. Me patearon en el piso, me recordaron que matarían a toda mi familia. Volví a escuchar la voz del comandante que me secuestró. Su voz sonaba hueca en el ambiente, era como un viejo conocido que llegaba con su misión con su misión infame. La ira de mis verdugos no tenía fin. Me golpearon sin clemencia. Las palabras y amenazas de muerte calaban fuerte en lo que me quedaba de humanidad. Otra vez surgió la propuesta de intercambiar la seguridad de mi hija por la firma en aquella declaración. Me negué a firmar mi sentencia. La ira fue mayúscula. Una voz detrás de mí ordenó la siguiente rutina, como si se tratara de un circo particular en el que yo tenía que divertir. Qué divertir a la audiencia, ya convertida en una bestia que reclamaba sangre y dolor. No quería, no querían que aquello terminara tan fácil. Me comenzaron a introducir agua por la nariz a través de tubos que me hacían tragar el líquido a la fuerza. Parecía que el estómago, los pulmones, me iban a estallar en cualquier momento. Me ataron manos y pies y con alambres de púas para evitar que me moviera. Ya no, ya no me vi flotando sobre la sala de tortura. Un dulce sueño me invadió. Comencé a escuchar la voz de un hombre que se mostraba compasivo. Me acarició el rostro. Otra vez el hombre de la bata blanca. Me prometía que estaría bien, que ya todo había pasado y que no tuviera miedo porque él estaba a mi lado. Necesitaba creerle. No sabía si lo, que, si lo que escurría por mi rostro eran lágrimas de sangre o el agua que me había obligado a beber. Tan Tambaleante, seguí el ritual. Vinieron varias sesiones de golpes. En esa ocasión, no sé cuánto tiempo duró la tortura. Luego supe que en total fueron casi 72 horas de soportar los culatazos en los tobillos, el cañón de un fusil sobre la cabeza, taladrando las sienes. Las rodillas de alguien presionando el estómago mientras el rostro boca arriba y tapado con una toalla recibía agua a borbotones, los palillos de dientes perforando los oídos, los alfileres bajo las uñas, las manos insistentes que no aflojaban el cuello y el obligado tehuacanazo con chile en polvo que rasgaba desde la nariz hasta los pulmones. En algún momento me volvieron a poner enfrente de la declaración de mi culpabilidad. Ya estaba dispuesto a firmarla, con tal de que aquel infierno se apagara, pero las manos no me respondieron. Carecía de control sobre mi cuerpo. Lo único que me hacía recordar que estaba vivo era el rechinar de dientes y las quijadas que bailaban sin control. Me limité a tratar de leer lo que estaba escrito en aquellas fojas. Una declaración inventada por el agente del Ministerio Público, dictada por por el propio secretario de seguridad pública Genaro García Luna, ahora decía que yo era el segundo amando de un importante de importancia dentro de la estructura criminal de la familia michoacana. Una organización mal un organigrama mal trazado me colocaba solo abajo de Nazario Moreno González el Chayo y por encima de Servando Gómez Martínez la Tuta. Ni siquiera podía sostener la pluma para dibujar mi firma. Más de tres veces me fui de cara sobre el escritorio y en cada ocasión las manos suaves y cálidas de una mujer volvieron a reanimarme. La voz del médico me invitaba a terminar con la tortura como si fuera una decisión mía. No firmé porque ya no, ya no volvía a saber de mí. En el siguiente periodo de conciencia estaba sentado frente a otro agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien me conminaba a declarar sobre las acusaciones en mi contra. Allí estaba un defensor de oficio que me miraba con ojos enormes, como el, miedo, como el miedo que aún me recorría el cuerpo. Expliqué que era periodista, que estaba haciendo una investigación sobre las nuevas rutas del narcotráfico, que no sabía de quién o de dónde venía la acusación que me puso en manos de los policías. Mis argumentos no fueron suficientes. Se me instruyó un proceso penal por los delitos graves de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico. Un delito por el que estuve prisionero durante tres años y cinco días en la cárcel de Puente Grande. Esa es la historia que les quería contar, esa es la historia que les debía a muchos de nuestra audiencia y pues les agradezco muchísimo que hayan estado esta noche conmigo. Déjenme leer. Déjeme leer algunos de los comentarios que me ha separado aquí, mi querida Margarita Rodríguez Guerrero, mi querida maestra en la plaza. Dice Conrado Alvarado, Maestro Jesús Lemos, ojalá y lo estén viendo todos aquellos inconformes de su trabajo y que vean que su trabajo vale oro. Lo que usted nos informa no es más que la verdad. Me honra ser su fiel seguidor. Gracias, mi querido Conrado Alvarado. Yo me siento muy, muy honrado, dice Margarita Rodríguez, para callarles en los hijos, el hocico a los odiadores indolentes. Adelante que vengan y que le peguen a este a este palo, dice Gabriela Pacheco, mi primera en vivo. Gracias, Gabriela. Dice Margarita. Ah, pues es que estoy leyendo al revés, estoy leyendo los de arriba hacia abajo. Ah, déjeme, termino, comienzo para acá para que tengan orden. Espérenme. Dice, a ver, me quedé. Alberto Daniel Guadalupe se antoja Arturo Mil, aquí está. Dice Noemí Pérez, Maestro Lemos, ¿qué opina de la cárcel modelo del Estado de México? ¿Será que los reos sí salen readaptados? No la conozco bien la cárcel modelo, Noemí Pérez, pero prometo hacer un reportaje sobre esa cárcel modelo en el Estado de México. Y ojalá haya una plena readaptación, porque actualmente no hay, no hay un modelo de, de readaptación eh, en México. Dice Conrado Alvarado, maestro Jesús. Lemos, buenas noches y moderadoras Adriana Del Pilar, Ina Plaza, Michelle Ada, Mil González, Hortensia Olvera, María Rojas Hernández, Rayo McQueen, Feliz noche, un poco tarde, pero aquí vamos. Gracias. Dice mi querida maestra Ina Plaza. Eh, buenas noches. querido Jesús. Bellas moderadoras, amigas y amigos del chat. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, querida maestra. Ánimo y gracias. Dice Lauris. Ay maestro, qué horrible episodio vivió por culpa de del maldito Borolas. Gracias, gracias también a mi querida maestra en la plaza por su super etiqueta, maestra. Hombre, ¿con qué se lo pago? Gracias, maestra, se lo agradezco. Dice Margarita, dice, yo me imagino a esos criminales en el poder hablando de derechos humanos. Y fíjese que sí sabe por qué esto que dice Margarita tiene mucho sentido. El que encabezó el proceso, todo ese proceso que le conté de la tortura que me tocó vivir a manos de la policía ministerial de Guanajuato. Todo ese proceso lo estuvo este, supervisando el señor Carlos Amarripa. Carlos Amarripa hoy es fiscal del de Justicia, fiscal de, de, de Guanajuato. Y él antes era coordinador de la Policía Ministerial y él supervisó mi tortura. Y hoy habla, hoy habla de derechos humanos, cuando yo puedo señalarlo como torturador. Y está, y está señalado en un evento que pronto le van a dar cuenta seguramente a algún ministerio público de la federación. Dice, dice, pregunta Margarita, ¿crees que tu sufrimiento valió la pena para destapar ese narcogobierno panista y que lo sepamos? Yo pienso que sí, yo pienso que sí valió la pena todo esto porque a final de cuentas comencé a conocer el, el entramado de corrupción del gobierno panista de Felipe Calderón y exponerlo a Dios Dar. Allí está mi libro, el licenciado, que tiene muchas cosas que se ventilaron en el juicio de García Luna y yo lo escribí, pues mucho tiempo antes de que pasara el juicio y finalmente todo eso se dijo de García Luna. Gracias mago, dice Declan Har. Por eso muchas cosas más. Admiro mucho al doctor. Leemos gracias Declan, qué habrá hecho. En esta situación, Loret o Dórica, o Ciro, además de, de defecarse de miedo, ¿qué habrían hecho, no? Ojalá qué bueno que nunca tengan que estar por esas, en esta situación. Gracias, mi querido Declan Harp. Alicia Sánchez Hernández, señor, leemos, siento mucho que haya pasado por tanto dolor. Sé que no lo olvidará nunca. Desde entonces, Diosito está con usted. Él le abraza siempre. Lo admiro mucho. Gracias, gracias a usted, Alicia Sánchez Hernández. De veras, gracias. Dios es muy bueno y Dios me ha colmado. No sabe usted. De cuánta felicidad. Gracias. Dice Michelle Torres, maestro Lemos, un sobreviviente del infierno. Gracias, Michelle Torres. Un abrazo. Dice Margarita, tu calvario recuerda que a los periodistas mexicanos independientes se les fincan los más atroces delitos para callarlos o se les cuestiona si trabajan para alguien. En ese sentido, cuestionemos qué red podrida de corrupción destapan los gobiernos de todos los niveles. Hay que revisarlo a fondo. Gracias, Mago, por la reflexión. Dice Conrado Alvarado lo comprendo y es muy fuerte estar en su estado, pero gracias a Dios está usted con nosotros dándonos una escuela que no la vamos a encontrar en ningún lado. Saludos, maestro. Gracias, Conrado Alvarado, gracias, de verdad, un honor. Declan Harp dice, "Por eso me cae mal quienes vienen a tirar caca a Lemus sin saber su historia, haber pasado esas situaciones y seguir fiel" y leal a su profesión, es digno de aplaudirle. Abrazo, doctor Lemos. Gracias, Declamhar. Gracias. Abrazo al corazón, Jesús, dice Margarita. Gracias, Michelle Torres. Seguramente la mayoría de estos infames ya están pagando su cobardía. Esperemos que pronto lo paguen, mi querida Michelle Torres. Dice Margarita, algunos siguen en el servicio público, los muy ojetes. Muchos de los que participaron en eso, por supuesto que están en cargos públicos, siguen siendo. Pues nada más le cuento que el, el procurador de aquel tiempo. Ese señor de apellido Chowell hoy es ministro, no es magistrado, es magistrado en Guanajuato. Nomás para que vea, para que saque sus cuentas. Gracias, dice Rosario Villegas. Villegas dice: ¿Cómo puede ser que a estos seres se les pueda decir humanos? Más bien son demonios, son una porquería. Gracias, Rosario Villegas. Dice Mago, casa de. Ah, no, dice. Dice Casa de Brujas, gran periodista, gracias por su trabajo. Gracias, Casa de Brujas, te mando un abrazo. Félix Robledo, Félix Roberto, Chávez, Jaramillo. ¿Qué secuelas físicas emocionales quedaron de esa tortura? Uy, quedaron muchas, físicas, quedaron muchas. Eh, perdí. Perdí la, la audición. El, el sentido, pues, el, el oído del del lado derecho, yo como en un 80%. Por eso hablo muy fuerte, por eso cuando estoy hablando por teléfono o aquí mismo tengo que gritar porque es un defecto. Y bueno, aparte que dos costillas rotas, quedaron muchas secuelas físicas y emocionales, híjole, ni te cuento, feliz Roberto. Me está costando un trabajo, fíjate, eso pasó en el 2018, hace más de hace 13 años, 18, 15 años, hace 15 años que pasó eso y apenas me ando poniendo como en pie. Te lo juro, ¿eh? te lo juro. Dice Maribel Rodríguez, buenas noches, saludos desde Stockton, en California. Ah, un saludo hasta Stockton, California. Dice Ave Abodain, no más solo de imaginar, eso me da escalofríos, qué fuerte. Gracias, gracias. Michelle Torres, maestro Lemos es un ejemplo de dignidad hombría y eso le escala más, es una mentada. Por supuesto que se molestan. Claro que sí, Abodain, dice esto me hace pensar. ¿Cómo es posible que estos que ese desgraciado da clases a jóvenes que ni siquiera imaginan todo lo que hizo en México? Exactamente. Gracias a Bodine, dice Rosario Villegas, y cuánta gente inocente habrá que viva esa agonía que los prisioneros no tienen derechos. Cómo me gustaría ver en estas posiciones a tantos políticos corruptos. Gracias, Rosario Albina González, me da mucho coraje y tristeza lo que le hicieron, señor Lemos. Dios es justo y el que mandó y los que lo hicieron estarán esto lo van a pagar. Ya lo andan pagando. Gracias, mi querida Albina González, y le agradezco mucho sus palabras, créame que son son un bálsamo para el corazón. Arturo Bolívar dice, "Tú si sí eres un héroe viviente al cien lemos justicia para los sedientos de justicia, seremos saciados algún día lemos". Eres un tipazo. Gracias, mi querido Arturo Bolívar. Te abrazo con cariño. Tus palabras las recibo con cariño. Dice Margarita, así es, justicia para todos los presos políticos. Gabriela Pacheco, mi primer en vivo, gracias, gracias, ese lo hemos leído. Dice: para callarles los hocico a los odiadores, claro que sí, mago. María Castillo me da mucho coraje al saber cómo le hicieron, pero tarde o temprano lo van a pagar. Gracias, María Castillo. Albina González, Dios lo bendiga, Lemos, le aseguro que es más feliz usted que esa gente malvada. De gracias a Dios por estar libre. Siempre le agradezco a Dios mi libertad y créame, y sinceramente no sabe lo feliz que soy. En serio, ¿eh? El solo hecho de estar vivo, puta madre, a mí me pone muy feliz y muy contento todas las mañanas, el solo hecho de, ser, de saberme vivo y en libertad. Gracias, doña Albina González. Teres Cárcega, maestro, todos los que dudan de usted necesitan estar en su lugar para entender el infierno que pasó. Un saludo. Gracias, Teres Cárcega. Fíjese fíjese que yo no, sé, yo no sé por qué me he ganado tanto odio, se lo se digo pienso que el odio que me he ganado de mucha gente que llega al canal a tirar mierda no más, es porque le expongo las verdades a sus presidentes a sus secretarios, a sus cuartas transformaciones y como no aceptan, como son oscuros como no aceptan el racionamiento pues entonces se van y atacan le atacan, a mí la verdad es que no me preocupa yo, mire, mientras tenga audiencia inteligente como ustedes, los que están aquí conmigo, que me acompañan y que es para los que trabajo, la verdad yo me siento muy contento, muy contento. Y mi trabajo, créame, en primer lugar, todos los días, todos los días, mi primer trabajo yo se lo ofrezco a Dios, primero. Y segundo, se lo ofrezco, por supuesto, a mi audiencia. Y por eso trabajo, para la audiencia, para que ustedes tengan una, una fuente informativa. Y lucho todos los días para que sea confiable. Que hay quienes dicen y que digan lo que quieran. Me vale madre, a final de cuentas. Pinche gente que ni siquiera es feliz con lo que tiene al alcance, ¿no? Gracias. Dice Teres Cárcega a todos los que dudan de usted. Ah, ya está. Dice Hugo Manram. Dice mi respeto y sí, un fuerte abrazo. Yo te sigo desde hace dos meses y para mi gusto eres el mejor periodista de México. Gracias, Hugo Manram. Manram, gracias, gracias por tus palabras. Oiga, si, si escucha que se escucha que me estoy poniendo mormado es porque hay como mucho, mucho polen y tengo una alergia y se me cierran las, las fosas nasales de repente. ¿Sí? Dice el Rey Misterio Samarripa corruptazo fiscal de mi estado de Guanajuato. Exactamente Rey Misterio ese es un corruptazo, es un verdadero corrupto. Gracias. Dice Leti Yaneda, a quien le mando un abrazo a Leti hasta la piedad. Leti Yanet Campos, me duele el alma oírte y veo a mi hijo viviendo cosas así, nunca comparadas contigo, no, por supuesto que también tu hijo vivió cosas terribles, Leti Janet Campos, una gran amiga de la piedad, amigos desde la infancia ¿eh? estábamos chiquillos chiquillos y platicábamos, yo me acuerdo cuando platicábamos y echábamos novio un lado del, del otro junto con Leti aquellos tiempos bueno, el caso es que Leti Janet uno de sus hijos también tuvo la el infortunio de ir a prisión en una forma equivocada y también padeció de estas cosas. Gracias, Leti, te mando un abrazo con mucho cariño hasta donde estés. Dice Hugo Manram, dice, por su apoyo al maestro, faltan conocer los libros del maestro, gracias. Cielo Azul, dice, maestro Lemu, le toca testificar ante la ONU, esos son crímenes contra la humanidad. Yo puesto cuando me digan voy y testifico contra quien tenga que testificar, por supuesto. En México harán todo lo posible por destruir su reputación, claro que sí. Y no me importa porque ¿qué pueden destruir de mi reputación? ¿Qué pueden decir de mí? ¿Qué pueden decir de mí? La verdad es que no tengo nada de qué arrepentirme. Todo lo que he hecho lo he hecho bien, consciente. No le he hecho daño a nadie. Nunca le he hecho daño a nadie. Ni en el amor, le diré yo. Le he hecho daño a nadie. Así es de que, no, no, no tengo. No, no tengo forma de que me vayan a, a destruir mi reputación. Gracias doña, mi querido cielo azul. Gracias. Dice Fernando Hernández Señor lemos disculpe mi ignorancia pero cuál es la diferencia de los procesados y los sentenciados. Ah, mira mi querido Fernando Hernández, no, y se vale todo eso. Cuando una persona es, es, es sometida a proceso penal, llega un momento en que está apenas procesado antes de llegar al momento de la sentencia, es cuando está preso con la medida cautelar de la prisión, pero todavía no está declarado culpable. Y ese es el momento del procesado. Cuando llega la sentencia y sigue preso, por supuesto, con una sentencia de prisión de uno, dos, tres, cinco, diez años, lo que sea, entonces ya es procesado. La diferencia entre un procesado es que todavía no tiene sentencia cuando está detenido y un sentenciado ya tiene la sentencia al momento de estar detenido gracias dice Lauris, usted es un ejemplo de que el gobierno que sea si sí le estorba, lo sé le van a, se le van a encima víctima de Calderón acosado hoy por el que dijo que, está, que eso cambiaría y usted mismo nos comentó que hay más de 50 periodistas amenazados, exactamente Lauris, no cambian las cosas en México, mire aquellos que digan es que hoy el periodismo tiene una nueva forma de hacer, es porque le están pagando, nada más Aquellos que dicen es que el presidente López Obrador protege a los periodistas, le están pagando. En México, sin importar partidos políticos, no hay mejora en la condición de hacer periodismo. Seguimos en igual riesgo porque el régimen no ha cambiado. PRI, PAN, PRD, Morena, es la misma mierda. Así de fácil, oiga. Estamos desamparados los ciudadanos. Y esa es mi convicción personal. Ya casi termino, dice Jesús Gaitán. Saludos, Master Jesus. Si todas esas ratas siguen incrustadas en el gobierno, <coughs> por supuesto que sí. Ver Romero Sastre, dice Jesús, siempre te admiramos, eres muy valiente, sigues manteniéndonos informados, arriesgando tu persona por mantenernos informados. Gracias mi querida Beth Romero, gracias y también a Jesús Gaitán de Clan Harp. Dice, si alguien conoce la panza de la bestia desde adentro, es J. Jesús Lemos, un verdadero tesoro nacional. No se raja sigue haciendo patria con dignidad y convicción, claro que sí y seguimos haciendo periodismo hasta que nos quebren el hocico o aunque nos quebren el hocico, Noticieros 661, saludos, dice algo que pueda comentar sobre los cholos de California y narcos de México gracias, por supuesto voy a hacer un programa también sobre los cholos de, de, de California, está, está interesante, es un, es un tema para analizar a los cholos porque se está convirtiendo en una pandilla y que comenzó como un grupo cultural Vamos a platicar de eso, por supuesto. Juan Olvera dice: Tío Lemus, Zamarripa es el fiscal de los de los más torturadores, porque se ha combinado el nombre, porque se ha cambiado el nombre y ahora lo presenta la prensa como Jesús Peralta. Ah, no sabía que se presente como Jesús Peralta, pero Carlos Zamarripa ese es el torturador. Por supuesto. Gabriela Pacheco, Maestro Lemos, gracias por no callar a pesar de la tortura, a pesar del riesgo que eso implica para su salud. Personas como usted nos da una visión más real de lo que pasa en nuestro país. Gracias. Dina Plaza dice: Queremos sabor a tras las rejas. Gracias, maestra Dina Plaza. Gracias. Gabriela Pacheco dice: Adriana Ortega, hola, buenas noches. Saludos desde Tlaxcala. Gracias, Blanca. Gracias, mi querida Adriana Ortega y Blanca Vargas dice: Señor Lemos. Se ha ganado el odio de los sapos que no soportan el brillo de las luciérnagas. Qué bonitas palabras, la verdad. Gracias. Mago dice: Piden una poesía, please, una de Sabines o de lo que quieras, por favor. Ya voy, ya voy. Hay que hacer un, un, un miércoles de poesía, Mago. Miércoles de poesía con vino tinto. Invitamos a toda la audiencia para estar en concordancia. Dice San Juiz Moreno. Qué triste lemos, cuídate mucho mi admiración para ti, y ojalá algún día haya justicia. Vina, ya la, la pagarán aquí en este mundo. Dios te bendiga, y por favor, cuídate, creo que estás vivo de milagro, Alma Morales, Alvar Morales. Estoy, creo que estoy vivo de milagro, ¿eh? la verdad. Yo siento que sí. Dice: Yo lo compartí, Almar Morales. Gracias, Almar Morales, gracias. Dice Romel Carvente. Excelente contenido, maestro Arturo Bolívar. Ah, y ahí está el detalle. El poder judicial podrido de toda la nación mexicana, votó masivo, voto masivo para cambiar a estos corruptos, por supuesto. Dice Sasha, saludos, señor Lemos, Adriana del Pilar, dice gracias por acompañarnos a Rommel Carvente, excelente noche. María del Socorro Amaya. Álvarez, encontré este canal, me gustó y lo voy a seguir. Saludos de Tijuana. Gracias, María del Socorro. Qué bueno que te quedaste aquí para ver esta, esta plática, para escuchar esta plática. Las pláticas no se ven, se escuchan. ¿Sí? Para quedarte aquí y ojalá te siga gustando. Ya casi me voy, me voy con, bueno, Cryptis Dixter dice, Master Lemos, su trabajo es de la poquita información confiable a la que podemos acceder hoy día. Un abrazo a usted y su equipo. Gracias, Declan Harp, ya que andamos con los ojos llenos de felicidad líquida. Quiero agradecer a todas las personas que forman esta comunidad y me han regalado su tiempo y buenos tratos. Gracias a todos. Gracias a ti, Mikio, Declan Harp, por estar aquí. Gracias, Declan Harp. Eres muy solidario siempre, dice Mago. Y dice Marce Díaz, buenas noches de nuevo, maestro. Yo aquí escuchándolo como todos los días. Mariam Benavides dice: Hola, buenas noches, tío Lemus, moderadoras y audiencia inteligente. Paso a dejar mi like, no puedo quedarme como hace varios, tiempo, hace varios, varios tiempos, dice, pero siempre lo veo en repetición y en vivo, pero no puedo comentar. Gracias, gracias, mi querida, eh, querida Miriam Benavides, y ya termino con Jorge Álvarez de que dice de qué está hecho alguien que se vuelve chingón después de una experiencia de ese calibre. De qué está hecho que teniendo todo, que teniendo todo no mueven un dedo para hacer la diferencia. Saludos ahorita desde Guanajuato. Gracias, mi querido Jorge Álvarez, qué palabras tan chingonas, eh. Y cierro, bueno, me faltan dos, Rey Misterio y Rey y Rey Guevara. Dice Rey Misterio Julio Estillero jura y perjura que no hay censura ni persecución a periodistas, claro que lo dice en su programa de periodistas que tiene hueso de la 4T. ¿Qué te digo, Rey Misterio? ¿Qué te digo? Hay que estar de lado acá donde donde cala la persecución para entender que hay una persecución. Si yo no tuviera persecución del gobierno de la 4T, de la Fiscalía General de la República, no tendría protección del mecanismo de protección, que no es una protección que el mecanismo me haya dado, es una protección que un juez le ordenó al, al mecanismo para que me la diera, lo que quiere decir que sí hay algo de, algo de riesgo, o sea, estamos de la chingada. Este pinche gobierno de la Cuarta Transformación nos quiere ver muertos a los periodistas. Gracias, ya termino con Rey Guevara, dice, mis respetos, maestro, qué poca a los políticos y los jueces, que los políticos que encarcelan. Con solo una gripita los dejan cumplir su condena en sus casas. Qué poca saludos desde San Panchito, un uh, saludo hasta San Francisco, gracias. Oiga, pues me voy, le agradezco mucho que haya estado conmigo esta, esta noche. Por supuesto, déjeme, déjeme agradecer a quienes hicieron las aportaciones, a doña Rosa, Marí, Rosa M, a mi querida maestra Ina Plaza y a mi querido Félix López. Gracias por sus aportaciones. Gracias por sus super etiquetas. Créanme que valen un chingo. Esperanza Costa, nos vemos. Adiós. Gracias, buenas noches. Nos vemos aquí el, el lunes en punto de las nueve de la mañana. Si no tiene nada que hacer, los espero aquí para, para platicar. Sí, Hasta el lunes y salud, salud, mago. Gracias, Mago. Gracias, Maestra Inaplaza Plaza. Gracias, doña Michelada, Adriana del Pilar, Hortensia Olvera y doña María Rojas Hernández. Ya se la acabó, Mago. Gracias, gracias, doña María Rojas, gracias. Vámonos, dice Emil González. Lauris, gracias, madre. bye, bye, adiós.